Ya llegó por quien lloraban. Unefón Ilimitado presenta. ¿Y cómo conoces a Victoria Rufo? Hasta la fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen, sí, como tú y tu boda falsa. Y esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho, porque he cargado con esto toda la vida. A mí lo que más me angustiaba era que mi hijo no supiera que lo habían donado. Sí, o sea, que él supiera que, oye, esos problemas de adultos no tienen nada que ver contigo. Exacto. Y eso me quemaba. Me gasté todo mi dinero en abogados. Se convierte en un éxito Shrek 1, llega Shrek 2, y entonces digo, ¡ay, voy a meterle! ¡Le mando a la burra! Vamos a meterlo. ¡Órale, va, va, va! Y me dice, ¡ay, pero eso qué, qué! No, no, música no, nos pueden demandar. Le digo, ¡ay! Ahora. Let me tell you. Let me explain to you. Y entonces le empiezo a contar, mira, esto nació en un congal en Veracruz. Corte, ¿ah? Demanda. No. ¿Eh? ¿De los del congal? ¿De los del congal? Yo intenté muchas veces irme a Estados Unidos. Mi contador me dijo, Eugenio, ¿vas a dejar tu sueldo en Televisa? Eres de los actores mejor pagados de Televisa. ¿Lo vas a dejar? O sea, ¿vas a ir a un lugar donde vas a empezar de cero, donde no... O sea, no eres un niño, tienes una familia, tienes... ¿Vas a tirar tu patrimonio a la basura? Y yo sentí algo dentro de mí que no te puedo explicar, Jordi. Era algo que dije, lo necesito hacer porque es más fuerte que yo. Empiezo a salir con Victoria. Y de que empezamos a salir, yo creo que habrá pasado como 2 semanas de que nos empezamos a dar el primer beso y no había pasado nada más que un besito por aquí, otro por allá y manita sudada. Y a las 2 semanas, por primera vez, fui a su departamento. Bueno, no por primera vez, sino por primera vez después de... ¿no? Consuman su amor. A consumar el amor. Sí, es... Clavan la semillita en la maceta. En la maceta de, y no tenía terraza. A la primera pego. No juegues. Como para que hubiera entrado ahí el superportero de ¡córtale, mi chavo! A la primera. No juegues. Y entonces yo dije, espérame, o sea, todavía no nos conocemos. Estamos apenas tratándonos, o sea, nos acabamos de conocer. Y ya a partir de ahí, la relación... se descompuso inmediatamente. O sea, en el momento en el que surgió eso, ella me dijo, vete. Y me fui, nos separamos un tiempo. Y luego sí vivieron juntos. Sí, después. Okay, pero antes yo vivía en casa de mi mamá. Me había regresado con mi mamá. Nos separamos un tiempo y luego decidí, dije, no, tengo que enfrentar esto y lo voy a intentar. No puedo estar teniendo hijos. Y no quiero tener hijos por todos lados. Entonces me regreso y dije, me cueste lo que me cueste, lo voy a intentar. Y me regreso a vivir con ella. Y a intentarlo. Y entonces me dice, oye, y esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho, porque he cargado con esto toda la vida. Hasta la fecha, todo mundo, siempre que hablan de una boda, me dicen, sí, como tú y tu boda falsa. Y es algo que, te voy a contar, le dije una vez incluso, cuando me iba yo a casar con Alessandra, hablando con el José Eduardo, le dije, algo me dijo del regalo de bodas, y le dije, quiero un regalo de bodas, quiero que hables con tu mamá, y quiero que le digas que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero. Ese es mi mejor regalo de bodas, tuyo o de tu mamá o de quien quieras, pero dame ese regalo de bodas. Díselo. Y además, si no lo hace un día, de verdad voy a hacer algo para... Y la voy a exponer y no lo quiero hacer. Habló con ella y dijo, no, no lo voy a hacer. Y hasta la fecha no lo ha querido hacer. ¿De qué fue la verdad? Mira, lo que pasó, te voy a explicar qué fue lo que pasó. En primera, lo que me ha molestado mucho de los reporteros es que nunca han hecho una investigación real. O sea, si realmente eres un reportero de espectáculos y quieres saber qué pasó, pues realmente investigas,
no es tan fácil. O sea, no puedes engañar. Y menos un chavito de mi edad, que no tenía dinero, que apenas estaba empezando la carrera. Cuando ella ya era... Doña Victoria. Doña Victoria Rufo, con toda la protección de la empresa, con todo el colmillo del mundo. Y yo apenas acababa de comprar mi primer coche porque no tenía ni palpecero. ¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente importante que tiene ahí alrededor? O sea, ¿tú crees que su mamá no sabía? ¿Sus amigos no sabían? Pues resulta que cuando regreso y digo, vamos a intentarlo, quiero intentarlo, y empezamos a vivir juntos, me dice, bueno, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Le digo, pues, no sé qué le vamos a decir, pues tú eres la que sabes, yo no sé. Estoy empezando. Y me dice, pues vamos a casarnos. O sea, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar. Y no tenemos que por qué decirles del acta, cuando nos piden el acta de matrimonio, ahí está, no te lo voy a enseñar. ¿Quién te va a pedir un acta de matrimonio? Nos casamos, punto. Entonces vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos. Órale. Nos vamos a la Aurrera que estaba en Echegaray, porque su mamá vivía por ahí. Vamos a la Aurrera de Echegaray. Y ahí, en la Aurrera, en el estacionamiento, había tienditas, ¿no? Que la joyería, que la relojería, que la pastelería. Y en la joyería de la Aurrera de Echegaray, ahí compramos los anillos. Fuimos ella y yo y dijimos, a ver, pues unos anillos. ¿Cuáles? Los que quiera. Estos también. Ah, está bien. Se los entrego dentro de una semana. Órale, bye. Nos vamos. A la semana, yo dejé mi teléfono. Me marcan. Ya están sus anillos, joven. Ah, ok. Y entonces yo, en un acto romántico, me acuerdo que estaba ayudando todavía mi show. Llego con Luis Ernesto y le digo, oye, ya me entregaron los anillos. Pero pues no quiero llegar así, típico de... oye, aquí está el anillo, ya te llegó, ya me lo dan de la joyería. Y se lo dije, no, se me antoja hacer algo más romántico, pero no sé qué hacer. Ay, pues, ¿por qué no haces algo de sorpresa, una fiesta? Entonces empiezo a pensar y digo, ¿y si hacemos una fiesta, pero que sea como tipo boda y hacemos una como boda, una fiesta de disfraces tipo boda, y ahí le entrego el anillo y hacemos una ceremonia padre? Órale, hablo con su familia lo sabía perfectamente, le dicen, oigan, le quiero entregar el anillo a Victoria, pero en lugar de entregárselo así, le quiero hacer como si fuera una boda. Ah, perfecto. Mi representante en ese entonces me dice, oye, ¿y el vestido de novia? Ah, ¿por qué no teníamos vestido de novia? Y me dice, pues te presto el de mi mujer. Pero su mujer era 3 tallas más que la de Victoria. Le dije, no importa, tráete el vestido y le ponemos masking tape. Amarramos el vestido con masking tape. ¿Y qué vamos a pedir de menú? Hamburguesas y pizzas. Perfecto. Oye, ¿y el padre? ¿Quién va a ser el padre? ¿Quién será? A ver, tú, fulano. Marcial Casale. Yo sí te doy nombres porque yo sí tengo la verdad en mi boca. Marcial Casale es un actor que lo puedes, anda haciendo muchos, ahorita está trabajando mucho. Y él te lo puede decir. Marcial Casale trabajaba conmigo en mi show de Centro Nocturno y él era el que ponía el sonido, cargaba las cosas, era como nuestro técnico. Y Victoria lo conocía perfecto. Es como si tu novia conoce a tu productor asociado. Sí, sí, jugamos a que... Y entonces dices, a ver, güey, tú te toca disfrazarte, tú te vas a disfrazar de padre. Y tú vas a hacer el no sé qué, y tú vas a traer el vestido, y tú vete por las cocas. Y Marcial agarre y dice, ok. Victoria lo conocía de años, sabía quién era perfectamente. Invité a Héctor Almada. Héctor Almada es el manager de Mijares, Yuri, de Mijares. Héctor te puede contar esta historia y te la puede corroborar. Él sabía perfectamente bien que era una fiesta para darle el anillo a Victoria. Entonces la mando citar. Le hago la sorpresa, invité a unos que otro cuate en el hotel Presidente Chapultepec y le digo a Victoria, oye, pues tengo una cita, acompáñame y luego nos vamos a comer, pero es que me quieren para una campaña de Pepsi muy importante y necesito que me acompañes. Y de ahí ya nos vamos. Órale, órale. Nos llegamos al lugar, me la llevo con engaños y había una terraza hasta arriba del Presidente Chapultepec. Y la llevo ahí. Y entonces salimos
al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial. Y entonces llega esta mujer y ve a todos sus amigos y así de, ¡ay! ¿Qué hacen aquí? ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Llega mi representante con el vestido, le dice, ¡vestido de novia! Se lo pone con los tres, ella venía con sus jeans, se mete en el vestido de novia, se lo pone, se lo amarramos con masking tape porque le quedaba gigantesco, se cagó de la risa, ¡ay, pero me queda muy grande! Sí, pero es para que se amarre el vestido de novia, llega Marcial Casale, no se sabía, pues no es un padre, nada más decías, señora, señor, estamos aquí reunidos para celebrar esta unión de acepta por esposo. Así, pues, ¿qué más vas a decir? Sí. Al señor Eugenio, sí, acepta a la señora Victoria, sí, los declaro marido y mujer, póngale el anillo a la boda. Se pone el anillo, aplauso, nos comimos unas hamburguesas, de ahí nos bajamos, nos fuimos en el Cadillac de mi papá, que es convertible, por todo Reforma, con los invitados detrás, nos fuimos de ahí a un McDonald's a acabar de celebrar. Y de ahí al siguiente año era el tema en todas las fiestas. Victoria, ay, Eugenio, ¿qué crees? El día, o sea, le decía a todo el mundo, Eugenio, ¿qué creen que me hizo? Me entregó el anillo y me hizo pa, 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 pa. Y todo el mundo, ay, ¿en serio? Ay, no puede ser, qué lindo, qué detalle. Bueno, y te has de ver muerto. No, divino, porque el Cadillac y la fiesta, todo divino. Y siempre todo era lindo, todo era lindo, padre. Algo divertido. Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, pero quiero suponer que el abogado le debe haber dicho, oye, porque ella me demandó y no me dejaba ver a José Eduardo y me quitó la patria potestad de José Eduardo. Entonces yo creo que en el pleito, buscando, le hubiera dicho, y bueno, ¿y cuándo se divorciaron? No, pues nunca nos divorciamos. Pero yo leí que se casaron. Ah, bueno, sí nos casamos, pero pues no nos casamos. La verdad es que nada más me entregó el anillo en una disque boda. ¿Cómo que disque boda? Sí, una boda, pero que en una fiesta. De ahí lo agarró. Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó. Madre santa. Y entonces cuando me llega a mí esta noticia, yo no lo podía creer. Yo dije, ¿quién se va a creer? O sea, ¿quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a una persona? O sea, puedes engañar a una persona que no tiene cultura, de acuerdo, pero a Victoria Rufo, por Dios santo. Entonces yo me acuerdo que en el juzgado yo veía a Héctor Almada y le decía, Héctor, ¿y? ¿Es en serio? Me decía, y te lo puedo contar él. Me acuerdo que un día me dijo, Eugenio es mi comadre. Le digo, Héctor, me vas a quitar a mi hijo. Me vas a quitar a mi hijo. ¿Es en serio? La siguiente audiencia, Héctor se salió. Dijo, no puedo con esto. No puedo estar en medio de esta bronca. Él lo sabe. Entonces, a mí me enojaba mucho que los medios dijeran. Decía, si tengo las pruebas, o sea, ¿por qué los medios no investigan un poquito más? Y Marcial Casale, ahí está Héctor Almada, ahí está, bueno, Luis Ernesto ya no vive, su familia seguramente pues no va a hablar, la de ella, pero es eso, era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos en lugar de aventárselos y aquí están. Wow. Y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia así completa como estoy platicando ahorita. Wow, pues yo te agradezco mucho que lo platiques, nosotros siempre tenemos, bueno, yo siempre tengo el objetivo de cuando platico de no juzgar nada, pero sí de conocer las cosas, ¿no? De saber qué pasa, ¿no? Estoy seguro que mucha gente que quizá tenía, oye, es una persona extremadamente querida, igual que evidentemente Victoria, y afortunadamente vemos tu vida, pues, feliz, con Aitana, con Alessandra, con tus cuatro hijos, que eso es algo precioso, pero no sabíamos todo eso. Entonces es muy padre también que la gente sepa, ¿no? Y te digo, no se trata de juzgar en qué momento se hizo, ¿no? Me duele lo que la situación, el tiempo que la has cargado, pero lo que más me duele es lo de estar lejos de José Eduardo. No, güey. Porque yo que soy papá. Ese es lo que más me dolió. Lo que más me dolió es que me quitaran a mi hijo. Porque me quitó la patria. O sea, yo cuando llegué con el juez, me dijo, te están demandando por daño moral y me dice, te puedo quitar varias cosas, pero no te puedo quitar lo de la patria potestad. Entonces me condonaron lo del daño moral.
la boda falsa, pero la patria potestad no me la, me la quitaron. ¿A quién le quitas la patria potestad? O sea, necesito ser un narcotraficante, sí, un asesino, padre, ¿no? O un verdadero mal padre para que te quiten la patria potestad. Me la quitaron, Jordi. ¿Cuánto tiempo no viste a José Eduardo? Pues lo dejé de ver como a los 7 años, más o menos. O sea, digamos que de los 5 a los 7 lo vi muy poco, porque no tenía mucho acceso. A los 7 ya no me lo dejó ver. Y de ahí para el Real fue muy complicado. O sea, de los 7 a los 12 quizá, prácticamente no tuve contacto con él. Me lo tuve que robar de la escuela. A mí lo que más me angustiaba era que mi hijo no supiera que lo habían donado. Sí, o sea, que él supiera que, oye, eso es problema de adultos, no tiene nada que ver contigo. Exacto. Y eso me quemaba. Me gasté todo mi dinero en abogados. Y no podía... Me robé a José Eduardo un día de la escuela. A escondidas. Pero el niño no entendía. También, el niño no entendía muy bien. Y no le podía yo decir en 2 horas en lo que me encontraban, porque me andaban buscando como locos. No podía decirle, oye, mijo, fíjate que no es un niño con... No le puedes llegar a un niño a decir, oye, mijo, yo sí te quiero ver, pero tú no... No puedes. Por eso me duele y me enoja mucho cuando algún medio me dice, oye, que le dicen a José Eduardo, tantos años que no viste a tu papá. No. A ver, no es que no viste a tu papá o que tu papá no te vio. Que tu mamá no te dejó verlo. Es muy diferente. ¿No hablan tú y Victoria? No. O sea, nunca pudieron sentar, ahora que ya José Eduardo es un adulto y que ya afortunadamente tienen... No, porque como ya la relación es directamente con él. Ya no. No, pero sí me la encontré un día y normal, nos saludamos normal, pero no hablamos del tema ya. ¿Y el reencuentro con José Eduardo sí fue en el de viaje con los Derbez? ¿Ahí fue más cercano o ya estaba ya empezando? Ya medio habíamos intentado acercarnos, pero creo que en el viaje con los Derbez como que surgió una relación mucho más fuerte y mucho más entrañable. Wow, pues no sabes cómo te agradezco que me platiques. Siento mucho el momento que pasaron todos. Evidentemente, sí. José Eduardo... No, y aquí no hay víctimas, ni villanos, ni nada. O sea, yo creo que fue una serie de cosas que sucedieron, que motivo de nuestra inexperiencia, de nuestra inmadurez, y así eran las cosas. Pero ya, algún día tenía que hablarlo. Gracias, amigo. No tengo rencores contra nadie, nada más que le aclaro eso porque estoy... De verdad, o sea, no quiero... Nada más quería contar mi verdad. Claro. Yo creo que además se vale, ¿no? O sea, cualquiera puede contar la situación que pasó, y más que rencores son pues las situaciones que cada quien vivió, y creo que cualquier persona, más las personas que estamos enfrente de un ojo público, pues es interesante decir, oigan, esto no fue así, ¿no? En esto sí me equivoqué, pero en esto no. Y no se vale tampoco como que la gente tenga una verdad que no es lo que sucedió, ¿no? Exactamente. Oye, a mí me da mucho gusto cómo empiezan a salir todas las cosas, afortunadamente, bien en el trabajo, ¿no? Cómo empieza de vez en cuando, XH Derbez, la familia Peluche, que fue una locura. Bueno, sigue siendo, es impactante, creo que todos seguimos disfrutando y generación tras generación. ¿Cómo nació la familia Peluche? Un accidente. Fue un mero accidente. Le pedí a mi equipo en una filmación, le dije, oigan, necesito que todos sean creativos, no nada más nosotros. O sea, me gustaría que escenografía un día propusiera algo. Vestuario propusiera algo. Maquillaje propusiera algo. Y no nada más de aquí para allá. Entonces, por favor, tráiganme ideas. Corte A. La única que me trajo ideas fue la de vestuario. Hice mi tarea y te traje esto. Y me llega con un rack de puros trajes de plástico, de no sé qué materiales extrañísimos. Y entre ellos venía un traje de peluche. Dije, oye, bravo, qué bueno que hiciste tu tarea, gracias. Ay, pues qué padre, me encantaron. Pues vamos a tenerlos para... ¿Qué sigue ahorita? Ah, pues el sketch este de la pareja que se pelea. Pues igual podemos hacer uno de estos, ¿no? Sí, pues ¿cuál? Pues el de peluche. Órale. Y me pongo el traje de peluche, se pone...
no iba a ser Consuelo, iba a ser Dacia Arcaraz. ¿Qué? Y Dacia Arcaraz se enferma ese día y llega la chava de casting y me dice, oye, se enfermó Dacia, que no podía venir, o algo le pasó de última hora, pero ya llamé a Consuelo Duval. Ah, está bien. Era un sketch suelto. No era ni de Longemoco, ni de... Era un sketch suelto por ahí, entonces podía hacer cualquier cosa. Y dije, está bien, no hay problema. Vamos a hacerlo. Nos ponemos el traje de peluche, hacemos el sketch, y es un sketch muy, muy chistoso, que fue el primero que hicimos, uno donde éramos una pareja y de repente invitamos a comer a unos amigos y de repente nos peleamos y es como de, no sé, te voy a inventar. Más leche, mi amor, para el café. Ay, se acabó y ya no compré leche. Bueno, no importa, mi amor, no importa. ¿Puedes venir tantito a la cocina? Sí, mi amor, ven, vamos a la cocina. Se metían a la cocina y la cámara se quedaba en la sala con los invitados. Y yo es en la cocina, ¡carajo! ¿Por qué no compraste leche? Te dije que fueras al súper, pero estás de fodonga en la casa. Y nunca, ¡cállate, no me grites, estúpido! Se abría la puerta de la cocina y entramos. ¿Quieren algo más de tomar? No, gracias. Ay, sí, ay, mi amor, tráete el pavo, sí. Ay, el pavo. Bueno, no hice pavo porque... ¿Me acompañas a la cocina? Y se volvieron a meter. Se volvió muy... O sea, le fue súper bien al día siguiente. Todo el mundo hablaba del sketch. Y entonces todo el mundo... Oye, qué bueno estuvo el sketch. Ese donde salían vestidos de peluche. Qué bueno estuvo. Entonces le digo a los escritores, oye, vamos a escribir otra... ¿Otro más? Órale. Entonces hicimos otra situación de una pareja. Era nada más una pareja que se peleaba. Le fue también espectacular. Y entonces ya era, oye, la pareja de los que se visten de peluche que se pelean. Y entonces empezamos a hacer cada vez más y más y más. Y llegó un momento en que dijimos, esto tiene un potencial de una serie. Pero, si te acordarás, no sé si se acuerdan muchos, pero al inicio era Consuelo y yo y un niño oriental. Y de repente el niño nos creció y aparte pues era como raro, ¿no? Entonces tuvimos que justificar... Para al hacer la serie, pues teníamos que ser un universo mucho más grande, que tuviera más familia, que hubiera más hijos, que hubiera papás, mamás, suegras, bla, bla, bla. Y ahí fue donde empezamos a elaborar la familia peluche como serie, y ahí nace la idea de la familia peluche. Pero fue un accidente de tanto del vestuario como pues de que pegó un sketch suelto. No, pero fue una locura, fue impresionante. Y yo me acuerdo, la verdad, que era muy difícil encontrar algo que no fuera bueno. Dentro de lo que hacía, o sea, veías a Alcis y Heimer y era divertido, no veías al superportero y era divertido, entonces era como, wow, o sea, qué gran equipo, porque verdaderamente es difícil que todo sea bueno, por lo menos yo no recuerdo, así que te diga, tal cosa que vi no me gustó, yo no la recuerdo, tampoco es que haya visto todo. Qué bueno. Pero la verdad yo no la recuerdo y fíjate que hubo un momento donde... Tú estabas despegando con de vez en cuando tal, y nosotros como con otro rollo. Y hubo un momento donde se empezaba a sentir como cierta rivalidad. Ajá. Y sí había rivalidad. Y yo secretamente quiero decirte que yo más bien siempre te admiré. Oh. O sea, yo nunca fue así como de, ah, sí, vamos a ver qué hacemos mejor. Yo decía como, wow, qué chingón. O sea, qué padre lo de meterse en los comerciales, pero nunca con, chin, nos ganaron la idea, sino como de, wow. Qué buena idea, qué padre, pero con gusto. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue lo del burro de Shrek. Decías, es que es fantástico. O sea, es la única película que prefiero ver en español. Digo, no es la única, pero es de las que prefiero seguro ver en español. Y creo que hasta el mismo director de la película, no sé si es Katzenberg o quién es. Katzenberg, sí. Que decía, es que es mejor ver, o sea, veo que la gente se ríe más en español que en inglés, ¿no? Y el, todas las chistes y el me aburro y no, y el mesa a mesa que vas a hablar, porque se pasó todo, la burra, le traigo a la burra. O sea, pero todos los chistes fue algo como... Como que la vida te fue poniendo en los spots para que la gente viera. Y con la creatividad que siempre tuviste. Pero fue necedad, Jordi, porque empecé yo a doblar por primera vez con la película de Mulan. Ajá. Y yo me acuerdo que la primera vez que llegué decía emparedado. Le dije, oye, aquí dice emparedado. Nadie dice emparedado. ¿No puedo decir sándwich? No, porque... Bueno, torta, no puedes cambiar un punto ni una coma. Y a partir de ahí, cada vez que me daban para un doblaje,
Yo estaba de necio, déjame, por favor, déjame cambiarle, déjame meter un chiste, déjame. No. Y cuando llega Shrek, primera vez en la historia y en México, nunca se había hecho eso, insistí y dije, no habrá manera de que me dejen meterle. Ah, sí, déjame hablar con la... Y Katzenberg, que era un señor visionario, la verdad, me da chance de meterle mano al script. Y me ponen condiciones de, bueno, te vamos a poner un policía. Me mandan un policía desde Nueva York a que estuviera conmigo en la adaptación y demás, pero me dejan meterle mano. Y gracias a eso y a mi necedad de que estuve queriendo siempre cambiar las cosas, se logra un proyecto tan lindo como es Shrek, en donde el burro, pues es un burro mexicano que tiene un modismo mexicano y que habla como hablan los burros. Y el burro es una imagen mucho más mexicana. Entonces, por eso le va también la voz en español más que la versión en inglés. Y te cuento rápido la anécdota ahorita que diste la burra. Eso fue en Shrek 2, si no me equivoco. Se convierte en un éxito Shrek 1. Llega Shrek 2. Incluso nos fuimos a Cannes, al Festival de Cannes, a inaugurar Shrek 2. Y total, pero cuando estábamos doblando, me acuerdo que llega un momento en el que yo, te digo, llega mi policía de Nueva York, ¿no? Me llevaba a una persona que cada vez que yo metía un chiste, ¿qué es eso? Explícame, tradúceme y fírmame aquí. Y me decían firmar. Entonces, me acuerdo que cuando viene lo de la burra, se me ocurre, y estaba de moda en todos los antros, el mesa, ¿qué más? Y entonces digo, ay, voy a meterle, la mando a la burra, vamos a meterlo, órale, va. Y me dice, ay, pero eso qué, no, música no, nos pueden demandar. Le digo, ay, por favor, let me explain to you. Y entonces le empiezo a contar, mira, esto nació en un congal en Veracruz. En un table, en un pueblito, estos güeyes, cuando vean que su tema del congal del table está en Shrek, en Hollywood a nivel mundial, o sea, van a ser los más felices, o sea, me van a amar a mí y a ti y a todo mundo. Entonces, no, pero no, fírmame aquí, me firma. ¡Claro! Güey, o sea... Mi gente, me van a hablar para felicitarme. Firma, ay, te firmo, órale, va. Corte, ¿ah? Demanda. No. ¿Eh? ¿De los del Congal? ¿De los del Congal? Y ahí me tienes yo, me acuerdo perfecto. Iba yo ahí por la Glorieta de Camarones a una disquera. Bueno, disques. No era una disquera allá por la calle de Camarones a entrevistarme, porque a la hora que viene la demanda me habla el departamento legal de DreamWorks a decirme, güey, nos cayó una demanda y tú firmaste, esta es tu firma, es tu problema. Y yo así, y entonces llego con estos cuates a decirles, oye, ¿me estás demandando a mí? Y era un tiburón el mendigo abogado con el que negocié. Y estaban los del grupo, los del Congal, ¿no? ¿Cómo se llamaban los Climax. De...? Los de Climax. Climax. Bueno, con ellos. Se me fueron la yugular, Jordi. O sea, les dije, a ver, les cuento esta historia, les digo, se me hizo que era padre que lo estuvieran... Pues sí, pero es una película de Hollywood y nosotros nos tienen que dar una lana. Le digo, pero es que yo, a mí, al que vas a perjudicar es a mí, no a DreamWorks, no a Hollywood. A mí. ¿Cuánto? ¿Neta me vas a meter al bote o me vas a sacar...? Bueno, total, después de un estira y afloje de horrible, de meses y meses de pleito legal, me acabaron obligando a grabar un LP en ese entonces. Un disco de 12 canciones de la mesa que más aplauda en todos mis personajes. No es con el Longe Mog. Y existe por ahí, en algunas discotecas lo siguen tocando. Y si no, googleen, lo puede estar por ahí. Cantada por el Óigame No, por el Longemoco, por el Pregúntame. Y ahí me tienes a mí como en el estudio, así de... ¡Mesa que más aplauda! ¡Mesa, madre! Y luego... ¡Mesa! Y luego... ¡Mesa que más aplauda! O sea, güey, con todos los personajes para pagar mi...
pinche deuda de la demanda que me metieron estos hijos de la tiznada. Fue como hacer planas, ¿no? No debo volver así. A meter una canción que tal. No debo volver. Exactamente, a... no así juegues. Como hacer planas. No juegues. Así. Tuve que pagar mi deuda para que me alucinaste la canción, ¿no? La aluciné, la odio. Oye, ¿y ves Shrek de vez en cuando? Sí. Con mi hija. Ha sido como redescubrir todo eso. Wow. Y entonces sí hemos visto Shrek y toda la cosa. Sí, sí. Wow, qué padre. Una de las cosas que más admiro es el momento en que todo este éxito del que estamos hablando, el burro, la familia peluche, tal, XH Derbez, los mundiales, tal, Eugenio en todas las campañas publicitarias de México bien pagadas, y de repente es, dejo todo esto, me voy de Televisa y voy a ir a probar suerte a Estados Unidos. Y yo tuve la suerte de irte a ver a un latinólogo a Broadway por invitación de Adal, que Adal me dijo, oye, a veces que Eugenio está haciendo tal. No, ¿quieres venir? Claro, sí, vamos. No sé por qué estamos en Nueva York, fuimos de viaje, no tengo idea. ¿Quieres venir? Claro, qué padre. Y verte solo, hablando inglés, haciéndolo sin nada de escenografía, dije, yo le quiero aprender a este hombre. O sea, quiero aprender a tener los pantalones de dejar una zona, no de confort, de ultra confort, para seguir tus sueños. Y así fue, ¿no? Así fue. Así fue. Fue una decisión la más difícil de mi carrera. Me acuerdo que todo mundo me dijo, es una tontería. Mi contador me dijo, Eugenio, ¿vas a dejar tu sueldo en Televisa? Eres de los actores mejor pagados de Televisa. ¿Lo vas a dejar? O sea, ¿vas a ir a un lugar donde vas a empezar de cero? Donde no, o sea, no eres un niño, tienes una familia, ¿vas a tirar tu patrimonio a la basura? Y yo sentí algo dentro de mí que no te puedo explicar, Jordi. Era algo que dije, lo necesito hacer porque es más fuerte que yo. Y lo sabía. Y dije, si no lo logro, me regreso. Sí, pero si te regresas, entonces no te van a pagar igual, te van a tratar mal, va a ser que fracasaste. No me importa. Lo quiero intentar. Aunque digan que fracasé, me quiero arriesgar. Yo intenté muchas veces irme a Estados Unidos a vivir. Pero nunca lo logré. Nunca me he ido a vivir. Nada más iba y venía, iba y venía, iba y venía. Incluso cuando estaba haciendo latinólogos, iba y venía. Cuando aparece No aceptan devoluciones y se convierte en la película más taquillera en la historia en español de una a nivel mundial, se me abren todas las puertas en Estados Unidos y me dicen mis agentes, es hora, ahora o nunca. Y ahí es el día, ese fue el día que tuve que tomar la decisión de ahorita, ahorita. Y para mí, para mis hijos, para Alessandra, para todo el mundo fue, güey, ¿sabes lo que estás haciendo? Y fue quemar mis naves, Jordi, porque no era de... Ya no hay regreso. No hay regreso. Y entonces me fui a parar en la oficina de Televisa, regresé a la oficina, cerré oficina, mis escritores de toda la vida. Fue, muchachos, los adoro con toda mi alma, me voy. Rompí con todo, Jordi, con todo. Dejé mi oficina de producción, mis escritores. Dije, ya, cuando regrese ya no va a estar, ya no va a estar disponibles para mí. Todo, 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 todo. Y lo hice porque sentía la necesidad. Dije, es ahora o nunca y lo voy a lograr. Cueste lo que cueste. Oigan, me acabo de enterar que Unifón Ilimitado está aquí. ¿Se acuerdan de esa mega promoción de Unifón? Que con una recarga de 100 pesos tenías todo ilimitado. Bueno, pues esa misma promo acaba de regresar para que tú recargues y te vayas ahora sí que tendido como bandido usando tu celular porque te da llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas. Y ahorita las mujeres, ¡ay! Bueno, mujeres, hombres, todos. Bueno, el chiste es estar conectado todo el tiempo y solo Unifón Ilimitado te da chance. Está fantástico. Bien, podríamos hacer una lista enorme de todas las cosas que puedes hacer con un iPhone ilimitado. Desde hablar con tus amigas, hablar con tus amigos, hablar con el exnovio, exnovia, con quien te gusta y el body, 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 ustedes ya saben, hasta echarte un podcast, escuchar tu playlist favorita, hacer una sesión de juego con tus amigos, subir videos, probar filtros en tus fotos, hacer listas, compartirlas, bajar aplicaciones. Bueno, así me puedo seguir todo el tiempo de la entrevista, pero pues mejor los dejo que le corran a hacer su recarga de 100 pesos y date como magnate haciendo lo todo, ahora sí que todo, todo, todo lo que quieras con un Unifón ilimitado. Conoce todas las recargas ilimitadas en www.unifón.com. Seguimos con la entrevista.
El día 19 de junio del 2014, cuando después de acelerar todo para irme a Estados Unidos, y te digo porque llegamos incluso a un hotel, no tenía ni casa, llegamos a un hotel los primeros dos meses. Cuando agarro y amanezco a las 4 de la mañana del 19 de junio del 2014, me levanto a las 4 de la mañana, ya con las maletas empacadas, la perrita, la mujer, 14 maletas, y me salgo al jardín con mi mujer a despedirme de la casa, de mi casa toda la vida. Y lloramos como no te puedes imaginar. Y después de llorar, nos fuimos al aeropuerto. Y ya estando en el avión, le digo a mi mujer, no me estoy equivocando, ¿verdad? Y me dice, a ver, too late para decir eso. O sea, ya estamos en el avión, ya cerramos nuestra vida, ya cerraste tu oficina, ya, o sea, ya too late, ya no pienses en eso. Y yo estoy aquí apoyándote. O sea, que olvídate ya de eso. Ok, pero es que, ok. Se lo pregunté cuando estaba yo subiéndome al avión. ¿No me estaré equivocando? Esto es increíble. Despegue el avión. Aterrizo en Los Ángeles. Un caos por las maletas. Renté el coche. Traía a mi perrita. Aduana. 3 horas después salimos. Nos subimos al coche. Subimos las maletas. Yo empapado en sudor. Y así de bueno. Por fin, ya estamos en el coche, vamos al hotel. Prendemos nuestros celulares y pa, 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 pero cientos de mensajes. Mientras volábamos de México a Los Ángeles, nos dan la noticia de que me dan mi estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. ¿Cómo crees? Mientras volábamos. O sea, si yo lo meto en una película, me dirían, ay, no, man, o sea, neta, espérate un día después, o sea... Justo cuando despega el avión, le llega la noticia, la señal del cielo. Así fue, Jordi, te lo juro por mis hijos, te lo puedo decir mi mujer. Mientras volábamos, me dan la noticia y cuando aterricé dije, no puede ser esto. O sea, esto tiene que ser una señal de que estoy en el camino adecuado, que no estoy tomando una decisión equivocada. Y eso me dio como todavía más fuerza para llegar a Estados Unidos con toda la confianza de que estaba haciendo las cosas bien. ¡Wow! Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué padre, pero qué... Y ahora es impactante cada vez que te veo una película nueva o en inglés, de Hollywood, con efectos especiales, en esta que era del espacio o tal. Así, porque además, dije al principio cuando te presenté nuestro Eugenio, porque en realidad hay gente que te da orgullo que sea de tu país. Y entonces cuando ves de repente es como... ¡Ah! Ahí está Eugenio, estoy seguro que mucha gente nos pasa, ¿no? Y por ejemplo, ahora que vi Coda y que veo que están nominados y que Los Lobos de Oro me comentas ahorita y que he leído todas las críticas y está enfocada hacia todos los premios y que tú tuviste que aprender a tocar piano y tal y la actuación y seguir tomando más clases. Y digo, wow, qué padre, porque me da gusto que se van superando las cosas y se van superando las metas y que digo, alguna vez leí que tú veías la entrega del Oscar con tu mamá y que le decías, yo algún día quiero estar ahí y cada día estás más cerca. Y también es muy lamentable, pero bueno, es parte de la vida y es parte del ciclo que tu mami ya no está. ¿Te hubiera gustado que tu mamá estuviera para este momento? Uy, me hubiera matado porque... Mi mamá sabía lo importante que para mí esta aventura de Estados Unidos. De hecho, yo siempre he dicho que estoy, estoy donde estoy en Estados Unidos por ella, porque desde que tenía yo 8 años veíamos los Oscars juntos. Te comentaba que yo no iba con mis amigos ni con mis primos ni salía a ningún lado por estar con mi mamá porque le encantaba ir al cine los fines de semana. Yo decía, mi pobre mamá no va a ir al cine ella sola. Entonces me iba mejor al cine con ella en lugar de irme con mis primos. Y veíamos 4 películas en un día. O sea, veíamos la función de las 4, 6, 8 y 10. A ese grado. Entonces, mi mamá sabía mi fascinación por el cine americano. Y cuando mi mamá muere, pasan muchas coincidencias. En primera, yo le dije a mi mamá, cuando tenía 8 años, yo quiero, algún día voy a estar ahí. Y luego,
me vuelvo papá muy joven, empiezo a tener que trabajar para mantener a mis hijos y me olvido de mis sueños. Como nos pasa a muchos, que de chiquito dices, ay, quiero, y de repente, luego la vida te lleva por otro lado, porque tienes que trabajar, porque te pasó un accidente, porque... Y tus sueños de repente volteas y dices, ay, alguna vez yo soñé que quería hacer esto, pero... Y eso me pasó. De repente a los 40 años me doy cuenta de que... Bueno, me doy cuenta cuando muere mi mamá. Mi mamá muere cuando yo tengo 40 años. No, 41 años. Y entonces, a las 2 semanas de que muere mi mamá, me llama un agente de Estados Unidos. Oiga, me gustaría tener una junta con usted. Estoy en Los Ángeles. Véngase para acá. Y es una sacudida como de... ¿Por qué me está hablando un agente de Estados Unidos? Y entonces me acuerdo y digo, pero claro, yo tenía un sueño que era irme a trabajar a Estados Unidos. Yo le dije a mi mamá que quería, de hecho me metí a estudiar baile para llegar a Estados Unidos y luego lo dejé. Y ahí es donde empiezo a retomar mi sueño de irme a Estados Unidos. Y todo conectado con tu mamá, o sea, como que exactamente tu mamá llega. Yo juro que mi mamá cuando se va, la última obra que mi mamá hizo, la última obra de teatro que hizo mi mamá y fue muy poco antes de morir, se llamaba Camino a Broadway. Y lo primero que hago después de que mi mamá muere en Estados Unidos es la obra que viste en Broadway. Wow. Y luego mi mamá, a los pocos meses que muere, se me da que me habla este agente y todo eso desencadena lo que ahora es mi carrera en Estados Unidos. Entonces hay muchas coincidencias, no me quiero quedar aquí 3 horas, pero yo siento que mi mamá desde arriba me fue así como de, órale, vas. Y ¿recuerdas lo último que te dijo tu mami antes de morir? O sea, ¿cómo fueron esos últimos? ¿Hubo mensajes finales? Mi mamá y yo éramos así, uña y mugre, muy cercanos. Me apoyó, era... Mi mamá y yo nos apoyamos mucho porque, no sé si te pase o alguna vez te pasó con la familia que de repente, ¡ya va a empezar mi programa! Y luego no todo el mundo corre a... A todos nos ha pasado, ¿no? Ay, que yo produje esto, yo salí y ya va a empezar, ¿no? Entonces mi pobre mamá sí era, mi mamá desde que estaba en sus novelas era, ya va a empezar la novela, y les hablaba a las muchachas, ¿no? Muchachas, ya vénganse, deja de limpiar ahorita, luego, ya va a empezar la novela. Y a mi papá, papito, ya va a empezar la novela. Y empezaba la novela y nadie sentaba. Y ahí iba yo. Y siempre estaba con mi mamá y la agarraba de la mano. Cuando empezaba mi programa y empecé a ser yo famoso, entonces, ¡ya va a empezar mi programa! Y nadie venía más que mi mamá. Entonces, como que nos entendíamos mucho en ese aspecto. Y total, que éramos un mugre. Pero te lo digo porque cuando muere mi mamá, que me preguntabas si me dijo algo, toda la vida platicamos de mi carrera, pero me acuerdo que mi mamá me esperó para morir. Y es algo que nunca se va a olvidar. Mi mamá murió de cáncer en los pulmones. Y ya cuando estaba en sus últimos momentos, me acuerdo cuando dijeron en el hospital, ya no tiene caso que esté en el hospital, mejor llévensela a su casa y que muera en donde ella quiere estar más a gusto. Y nos les llevamos a la casa, pero ya para cuando les llevamos a la casa ya no estaba consciente, estaba en coma. Y ya no despertaba. Pero nos podía oír, porque notabas que movía ciertos músculos. Entonces nos llevamos a la casa. Y la verdad es que las últimas semanas fueron de mucha expectativa porque nos decían en cualquier momento se puede morir, pero sí, no, sí. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y estábamos todos pendientes. Y me acuerdo que un día agarro y le digo a mi hermana, me voy a cenar porque ya tengo hambre y me voy a cenar. Tú te quedas con ella. Me salgo a cenar y me voy hasta Polanco a cenar. Estoy en el restaurante. Me encuentro al teacher, por cierto, en el restaurante ese día. Y a media cena me habla mi hermana y me dice, mi mamá acaba de entrar en una crisis. Corre. Córrele porque acaba de entrar en una crisis. Ya está la enfermera y le están tratando de mantener viva, pero parece que ya se nos va. Córrele. Bueno, aventé todo, así pagué la cuenta desde Polanco. O sea, yo creo que de que me habló mi hermana que llegué, tuve que haber pasado media hora, 40 minutos. Cuando llegué con mi mamá,
subí corriendo las escaleras, llego, entro y le digo, ¿está viva todavía? Me dicen, sí, todavía está viva. Le agarro la mano y le digo, mamá, aquí estoy. Cuando le dije, mamá, aquí estoy, en ese momento, Jordi, mi mamá hace... y se muere. En el momento en el que le digo, mamá, aquí estoy, y le agarro la mano. Se murió agarrada mi mano en el instante en que le dije, ya llegué. Wow. Entonces, para mí eso fue como... sabía que me estaba esperando. Y fue un momento que lo llevo conmigo para toda la vida. Y qué chistoso, porque siempre me has mencionado muchas veces durante toda la plática que se agarraban de la mano. Sí. En el cine, viéndola. O sea, se agarraron la mano hasta el último momento. Sí. Es que mi mamá era muy cariñosa. Siempre mi hermana y mi papá eran muy celosos de ella. O sea, ay, ya llegó su rey. Y mi mamá siempre llegaba y me decía, ay, mijito, mijito, mijito. Y me tenía papachando, me agarraba la manita. Y el día que se murió, lo primero que hice fue agarrarle la mano y se murió de agarrar el mano. Y hasta la fecha mi hermana siempre me dice, ay, siempre te agarraba de la manita y ahí estaba acariciándote como perrito. Era el consentido, según toda mi familia. Y sí, la verdad sí era el consentido. Y cambiando de tema, qué lindo poder haber, no quiero decir cerrado porque en esta vida nada es seguro, pero la relación que tienes con Alessandra como que fue un... pues una conclusión muy linda, tanto para de unión de familia como pues de casarte. Tener a una mujer como Alessandra, que yo en lo personal no lo sé, siento que fue un elemento que unió todo. ¿Sí ha sido así? Alessandra es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es el amor de mi vida. Yo creo que ella llegó a cerrar muchos círculos y muchas historias que quedaron abiertas. Yo no me quería casar. Pues te acuerdas que yo era el incasable. Yo pensé que nunca me iba a casar. Yo no, para mí el matrimonio, le tenía yo pavor al compromiso. Pavor. Y de hecho, no se aceptan devoluciones, está de alguna manera basada un poquito en mí. Ese hombre que tenía miedo al compromiso y que estaba con muchas mujeres, que al principio inicia la película así, soy yo. Soy yo no queriéndome casar, yo soy yo no queriendo tener una pareja. Y para mí la película, no se aceptan devoluciones, fue un parteaguas en mi vida. Me cambió a todos los niveles, me cambió a nivel profesional, me cambió a nivel personal. Yo no quería ya tener hijos. Obviamente dije, no, ya con tres, ya nunca más. Y no me quiero casar. Y no. Y fue un deal breaker, como dicen en inglés. Y Alessandra sabía que yo no quería ni tener hijos ni casarme. Pero me fui dando cuenta que ella era la persona ideal. Que ella era la indicada. Y luego cuando llegó No se aceptan devoluciones, fue como una manera de sacar con esa película ese miedo al compromiso, enamorarme de mi hija en la película. Me enamoré de mi hija, de Maggie. Y Loreto. Dije, yo quiero de Loreto, yo quiero una niña así. Y entonces No se aceptan devoluciones para mí fue lo que me empuja a casarme y a tener una hija. Y Alessandra fue la que llevó a unir todo eso. Alessandra, por eso no había querido casar con nadie, porque nunca había estado seguro de quererme casar con nadie. Hasta que conozco a Alessandra es cuando dije, ella es y aquí es. Y decido casarme por primera vez en mi vida con Alessandra. Y decido ser padre nuevamente, cosa que es una bendición porque pude con Aitana corregir todos los errores que cometí con mis hijos. Y estoy viviendo una paternidad muy diferente. Pero sí, Alessandra ha sido definitivamente lo que unió a toda la familia, porque ha unido a mis hijos, ha unido junto con Aitana, ha hecho que volvamos a ser una familia que, a pesar de ser una familia tan disfuncional, porque no puede haber una familia más disfuncional que la mía,
O sea, con un hijo de cada mamá, con todo esto que te acabo de contar, somos extremadamente disfuncionales. Pero, curiosamente, y no me preguntes por qué, mis hijos entre ellos se adoran. O sea, nunca se han peleado, nunca, Jordi. Aislinn con Badir, ni con José Eduardo, ni con Aitán, nunca se han peleado. Se quieren mucho y se llevan muy bien entre todos. Entonces hemos hecho una familia que nos vemos poco por el trabajo, pero nos queremos mucho. Y hace rato que empezamos la plática y que me decías, sí, Alessandra es como Federica Peluche. Yo pensaba, y ahora lo pienso más, qué bueno. Quizá eres exactamente lo que necesitabas. Sí. O sea, me has ido platicando a lo largo de la entrevista de ella y es una mujer con carácter, una mujer que sabe lo que quiere, que si te pregunté y no sé si salió a cuadro o no, pero dije, y ella come tan sano como tú, me dijiste, para nada. Ella come lo que ella quiere, como ella quiere, hay dos supers, hay tal, y me dice y tal. Y yo digo, claro, o sea, habemos hombres que necesitamos a alguien con carácter. Sí. Con alguien que no solo que deje que las cosas se vayan llevando, sino que sabe llevar sus propias cosas y que pone en orden y nos pone en orden. Y nos pone límites. ¿En cierto? A mí me puso muchos límites. Me ha puesto muchos límites y creo que era algo que yo necesitaba. Porque no lo tenía. Y estaba muy acostumbrado a hacer lo que yo quería. Y ella me puso límites. Y me los pone hasta ahorita. O sea, ella es de las que me dice, oye, o sea, ella es dura. Ella, no, tus dietitas es tu problema. A mí no me hagas comer lo que yo no quiero. O sea, es muy directa, es muy dura, es muy simpática también, es muy chistosa. Tiene unas manías espectaculares. No le gusta poner aire acondicionado en números pares. Hazme favor. ¿En serio? ¿No le gusta poner el aire acondicionado en números pares? Es un problema, Jordi. Si tú pones el aire acondicionado, si voy en el coche y pongo el aire en 70... O bueno, es porque allá está en grados Fahrenheit. En 70 o 72 o 74, Jordi, es un pleito muy fuerte. Tú vas a pensar que te estoy exagerando y vas a decir, ay, no mames. No, es real. Se enoja y se enoja muy fuerte porque está en número par. Tiene que ser número non. 71, 73, 69, lo que quieras. No puede ser número par porque se pone muy mal. Muy mal. ¿Sabes? Ella la marcó una canción de José José. Estoy seguro, porque nunca me lo ha dicho, pero estoy seguro. O sea, la primera discusión que tuvimos ella y yo fue un día que se me ocurrió decirle, ay, mi amor, te quiero mucho. Y hasta el día de hoy, Jordi, es motivo de pelearnos, pero grave. Grave, 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 si yo le digo te quiero. Porque dice, ¿no es lo mismo querer que amar como José José? Sí. ¿Pero tú no tomas? No. Pero no está acá, o sea, no está, imagínate que tú le dices a tu mujer, se me ha llegado a salir y tiemblo, Jordi, yo tiemblo cuando de repente, sí, ay, mi amor, yo también, yo te quiero. Te amo. Ya, decir te quiero es como si haberle dicho Victoria o Dalila en lugar de decir Alessandro. O sea, se pone muy mal. O Sara. Wow. Sí, yo una vez me metí por la calzada Zaragoza y yo, sí, pero Zaragoza. No, nunca gozó. No, perdón. Vamos aquí a Polanco. No. A la colonia esta de la Mejor vamos a Lanzures, mejor no salimos. ¿Ella fue la que te ayudó a reorganizar toda tu vida? No conscientemente, nunca lo hizo conscientemente. Fue algo que se dio quizá por su carácter, quizá por su manera de ser. Pero sí, siempre ha cobijado a mis hijos como nadie, la verdad. Yo la verdad, bueno, te quiero agradecer todo el tiempo, sabiendo la cantidad de trabajo que tienes. Hemos estado pues platicando mucho de esta entrevista que afortunadamente hoy la podemos dar. Y yo creo que a mí hay algo que te he platicado de varias cosas que nos gustan de tu trabajo, que estoy seguro que toda la gente que nos ve admira desde lo que estábamos platicando desde el principio hasta pasando por el burro y llegando a las nominaciones, espero muchas nominaciones de ahora que vamos a festejar
todos, pero sobre todo hay algo que me gusta mucho y que te agradezco mucho en esta plática, y es la sinceridad. El ser una persona abierta, donde todo mundo nos hemos equivocado y donde yo no creo que haya un solo padre o una sola madre que no nos hayamos equivocado, ¿no? Y que no de repente tengamos que organizar las cosas que quizá en un principio no teníamos ni la experiencia, ni la expertise, ni la madurez a veces para poderlo hacer. Y quiero nada más terminar esta plática. Voy a quitar un segundito este café porque nunca te lo tomaste. Ya está frío. Pero con algo que me parece que representa muy bien este momento que estás viviendo y que ha costado mucho trabajo hacerlo. Y es tu foto, pero me gustaría que más que nos ayudaras a nosotros, te ayudaras tú a ver cómo podemos ir armando una vida y cómo las personas, como todos nosotros, pues nos equivocamos, tomamos buenas decisiones, a veces no tan buenas, pero que todos podemos ir corrigiendo, ir mejorando. Aquí está Badir, aquí está Aitana, aquí está Aislin, aquí está Alessandra, aquí está José Eduardo. No, evidentemente sí. Están todos, está tu papá y tu mamá. Y creo que sería interesante ver cómo fuiste organizando el momento en el que estás hoy, porque yo sé que hay muchas parejas y muchas personas que dicen, es que yo me equivoqué en esto. Sí, todos nos equivocamos, pero también todos podemos volver a organizarnos y hacerlo bien. Ponlo en el orden que tú quieras. ¿Cómo empezó? ¿Quién ayudó? ¿Quién fue acercándose? ¿Quién estuvo más alejado? Y haz este rompecabezas de vida. Yo quiero decirte que estás muy cabrón. Eres un gran entrevistador, eres un gran ser humano, pero eres principalmente eres un gran ser humano. Y te quiero y te admiro. Y no sé qué tienes, pero tienes magia. Y no cualquiera la tiene, Jordi. Te lo digo en serio. Por eso todos los que venimos aquí contigo hablamos y decimos lo que decimos. Gracias, la última vez que estuve en tu programa me regalaste un cuadro. Que cualquier persona... ¿Sabes cuántas veces he ido a entrevistas y cuántas veces me han dado cosas? Y acabas no sabiendo, no sé, las dejas por ahí. El cuadro que tú me diste está colgado en mi recámara. Porque me diste un cuadro con una foto de Cachún Cachún, que era el inicio de mi carrera. Luego estaba un póster de No Aceptan Devoluciones, porque fue cuando fui a tu programa. Uh-huh. Y me dijiste, y tenía un hueco. Eran dos fotos y un hueco. Y me dijiste, este hueco es para que lo llenes con el futuro, con el proyecto que va a cerrar tu vida. Y lo colgué y estuvo con un hoyo durante muchos años. No muchos, pero con algunos años. Y hace no mucho, sin que tú lo supieras, ese cuadro que está en mi cuarto, lo llené con una foto de toda mi familia. Porque ese es el proyecto más importante de mi carrera y con lo que me gustaría cerrar mi vida. Está el inicio, el parteaguas que fue para mí No Aceptan Devoluciones y el clímax de mi vida, que es mi familia. Y ahora que me des esto, es como cerrar el círculo perfecto. Amigo, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto que más allá de lo profesional, uno nunca sabe cómo empieza. A veces empieza al revés, a veces en medio, a veces se equivoca al principio, a veces más adelante. Pero yo veo hoy tu familia como el mayor de tus éxitos. Y lo platicamos aquel día.
Y no sé si en algún momento José Eduardo lamentablemente estaba acá. Así es. Y tu papá y tu mamá aquí. Y luego Aislinn posiblemente, que fue con quien te estrenaste con todo este aprendizaje. ¿Quién seguiría? Badir. Luego llegó Badir. Luego llegó José Eduardo. Aunque luego se fue. Muy rápido. Digamos que llegó y me lo quitaron. Y luego llegó Alessandra a poner un poco de orden. Y ya con Alessandra llegaron, bueno, Alessandra también fue quien me trajo a Fiona, que al día de hoy te puedo decir ella que, según toda mi familia, lo número uno en mi vida es Fiona. Voy a contar esta anécdota porque es muy chistosa. Estábamos en un restaurante y Alex estaba quejando, como siempre se queja, de que Fiona es lo número uno en mi vida. Me dice, en la vida de Eugenio, lo número uno es Fiona. Y después su trabajo y después los demás. Pero Fiona es lo más importante en su vida. Y entonces todos, ay, no, no digas eso, no, su hija. Y entonces, no, quiere más a Fiona que a su hija. Y entonces yo en el restaurante delante de todo el mundo y con una sinceridad absoluta dije, no, a ver. No, yo no quiero más a Fiona que a Aitana. O sea, las quiero igual. Y se rieron y bueno, se hizo un silencio entre que se rieron y luego... Y fue una anécdota real, o sea, me salió del corazón. No me di cuenta de lo que había dicho hasta después de que dije, ¿pero qué dije? O sea, las quiero igual, ¿qué tiene? Pero bueno. Quiero mucho a Fiona. Y luego llegó Aitana, a los pocos después de Fiona, y ahora mi nieta. En ese orden. Y ahora, no, pero antes de que llegara mi nieta, regresó José Eduardo a mi vida. Y a él, la cereza en el pastel, Kailani. Pues ahí está. Ese es tu momento actual. Mi universo. Este es tu universo. Del otro lado. Aquí está toda la gente por la que trabajas, aunque la más importante está del otro lado, que eres tú. Y afortunadamente, gracias a don Eugenio, a doña Silvia, a Gaby, que te dio, uh-huh, a Aislinn, a Silvana. A Victoria y a Alessandra, que pudo unir todo esto, y evidentemente a ti, porque no es que todo el mundo haya organizado la vida, sino son muchos años de trabajo, muchos años de madurez, y yo hoy, más allá que cualquier otra cosa profesional, quiero felicitarte por esto, porque mucha gente nos pasa eso, nos equivocamos. Y eso es normal. Lo importante es volverlo a armar. Y si en algún momento se desarma en algún lado, pues volverlo a armar. Eso es lo más importante. Eso es lo que he aprendido. No hay que... Nunca hay que dejar que un pleito separe a tu familia. Y eso es algo que ojalá... Cada Navidad siempre lo digo cuando me dicen algún consejo que le quieras dar a la gente, le digo... Cualquier rencor que haya, que todos tenemos rencores con alguien, hacerlos a un lado para, sobre todo si es familia, porque nunca sabes cuánto tiempo vas a estar con esa persona cerca en este plano. Claro, hoy tienes la oportunidad de que todos estos cuadros están aquí y evidentemente no quiero mover ninguno. Bueno, estos ya no están en este terreno, pero en algún momento, lamentablemente por la ley de la vida, algunos de esos cuadros no van a estar. Exacto. Entonces, aprovecharlos mientras están juntos y disfrutar lo que te has forjado y lo que tienes hoy. Felicidades, amigo. Gracias por tu tiempo. Gracias por la buena vibra. Gracias por nuestra desvelada. Porque mañana... Vale la pena.
Gracias, amigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por ver cada semana, por estar pendientes y por regalarnos su tiempo, que es lo más importante. Gracias, amigo. Gracias a toda la producción, que siempre estamos aquí, que todos estamos al pie del cañón, que somos poquitos, pero siempre muy emocionados. Exacto. Y estamos aquí con muchas ganas de seguir haciendo más cosas. Gracias a Stara Boutique Hotels por siempre, lo dije en inglés por ti. Es que no hablo español. No apetezco los moluscos. No. Estoy hablando español. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la siguiente. Chao. Gracias. Gracias. Ya llegó Por Quien Lloraban. Un Efón Ilimitado presentó.